de la digitalización, es absolutamente necesario estar instruidos al respecto. Por eso, el Área de Información y Bibliotecas de la Dirección General de Cultura te propone formar parte de los espacios de inclusión digital que hoy Enfoque Regional te propone conocer. Los espacios de inclusión digital funcionan en las bibliotecas públicas del departamento. Se trata de salas especialmente equipadas para el aprendizaje y la navegación por Internet. Los espacios de inclusión digital son ámbitos de trabajo donde los recursos digitales se brindan a los vecinos en un marco de acceso universal, asistido técnicamente e incorporados a bibliotecas. Nosotros sabemos que el universo del conocimiento no tiene un soporte necesariamente, por lo tanto nuestros vecinos pueden acceder tanto a libros de papel como a libros electrónicos como a documentos que están en línea. Por ser concebidos en espacios públicos, toda la población interesada puede formar parte de sus propuestas. Una de ellas es la navegación libre asistida. En ese servicio lo que brindamos además es asesoría, apoyo y seguimiento de la evolución de la navegación del vecino que navega con toda libertad y tiene además algunas herramientas de ayuda en su navegación. Es un emprendimiento conjunto de la Comuna Canaria desde el Área de Información y Bibliotecas de la Dirección de Cultura con el Área de Relacionamiento con la Comunidad de Antel. Nosotros presentamos nuestros proyectos y una vez que si ganamos y son aprobados, ejecutamos el rediseño de un espacio apropiado para la navegación. Sin embargo, no es un espacio separado de la biblioteca. Por el contrario, los espacios digitales de la comuna están siempre integrados a unidades de información. En este momento hay dos obras en curso para culminar la integración total de los espacios digitales con los espacios clásicos de una biblioteca. Las salas de inclusión digital son accesibles a todo público y en ellas, de la mano de los funcionarios capacitados para este fin, pueden realizarse todo tipo de consultas, trámites y trabajos online. Desde la Biblioteca Pública Manuel Rosé de Las Piedras, te invitamos a conocer otra información de nuestra región en las siguientes carteleras. Espacio abierto al conocimiento de la población culmina este reporte diario de Enfoque Regional. Antes de irnos, te invitamos a visitar Enfoque Regional TV en YouTube y Facebook y mañana a reencontrarnos en este espacio para seguir conociendo juntos más de nuestra región.